Te han dado tiempo. Reflexiona, reflexiona por un momento mientras comparto contigo este tema. Te han dado tiempo. Recuerda que Dios te viene hablando de muchas maneras. Dios te ha hablado a través de tu pastor, a través de un predicador, a través aún de la gente que no es cristiana, hermano. Muchas veces cuando Dios quiere hacer algo con nosotros... Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros a veces queremos evadir, evadir esa vocecita que viene de parte de Dios, que está tratando con nosotros, que muchas veces queremos rechazarla, pero no podemos, porque allí está la voz del Espíritu Santo a través de su bendita palabra, hablándonos al corazón constantemente. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque Dios te está... Dando tiempo. ¿Te han dado tiempo? Ps, aprovechalo. No desperdicies la oportunidad. Que son miles y miles de personas que han tenido la oportunidad de servirle al Señor y hoy están en el infierno. Hoy están perdidos, otros están en la cárcel, otros están hospitalizados por no haber escuchado la voz de Dios. Muchos están pasando por circunstancias difíciles, porque Dios siempre habla a tiempo. Escucha bien lo que voy a decir: aún aquellos que han caído en delitos y pecados. Cuántas veces Estando dentro de la iglesia, Dios usó los predicadores para que nos hablaran la palabra antes de que viniera nuestro fracaso. Por eso el salmista decía, antes de ser humillado, descarriado andaba. Bendito sea el nombre de Dios. Oye la voz de Dios. Dios te está dando tiempo. Dios te viene hablando de muchas maneras para que corrijas tu camino. Tú que estás en la iglesia, pero le estás sirviendo a Dios a media, le estás sirviendo a Dios a tu manera, estás creando tu propio camino, tu propio evangelio, no lo hagas, sujétate a la palabra, métete en la palabra, vuélvete a la palabra, volvámonos a la senda antigua con urgencia. Las iglesias se están desviando, las iglesias se han descargado, del camino de la senda antigua, ya no se predica de la santidad, ya no se habla en contra del pecado. La gente está haciendo en nuestras iglesias lo que les da la gana, están viviendo una vida de libertinaje, otros están viviendo un, un evangelio extremista. No, lo que necesitamos en este tiempo, en estos tiempos finales que estamos viviendo, es una iglesia que se retorne a la Biblia, a la bendita y poderosa. Palabra de Dios es la Biblia la que tiene el poder para cambiar tu vida, para cambiar el borracho, cambiar el drogadicto, cambiar esas familias desintegradas, esos hogares que están al borde del divorcio, al borde del fracaso. Tú que estás al borde de cometer un adulterio porque estás oyendo la voz del enemigo, a, a punto de cometer una fornicación, escucha la voz de Dios. Dios te está dando tiempo para que corrijas tu vida. Tú que has estado sirviéndole a Dios a medias, que poco a poco te has descuidado, te has ido enfriando, has dejado de orar, de buscar a Dios, de consagrarte de sentir la presencia de Dios. Has dejado la llenura del Espíritu Santo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu. Lamentablemente, hoy vemos una iglesia apagada, una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia bendito Dios que no se siente el poder y la autoridad de Dios en nuestros púlpitos. Es tan doloroso ver la condición espiritual de los cristianos hoy en día. Tenemos que empezar a tomar este camino con más seriedad, con más responsabilidad, con más pasión delante de la presencia de Dios. Porque Dios nos está dando tiempo, iglesia amada. Parece que todo sigue normal, que las cosas siguen y no pasa nada. Pero Dios nos está dando tiempo para que nos arreglemos. Pronto, escucha bien lo que voy a decir. Y voy a decir esto porque lo siento profundamente aquí en el corazón. Siento que pronto veremos los juicios de Dios porque el pecado... Está llegando ante la presencia de Dios, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El pecado está llegando delante de la presencia de Dios. Yo no sé cuánto tiempo más Dios nos va a soportar. Va a esperar que la iglesia se vuelva a la senda antigua. Que volvamos a predicar contra el pecado. Hoy el pecado se practica dentro de nuestros templos de una manera deliberada. Ya no hay temor de Dios. La gente. Es cristiana en el templo y fuera del templo se vuelven al mundo, viven como el mundo, practican lo que el mundo practica, hablan como el mundo, visten como el mundo viste. Yo creo firmemente que el Evangelio de Cristo hace un cambio radical en aquel que se encuentra con él. Saulo de Tarso jamás volvió a ser el mismo el día que se encontró con Jesús de Nazaret. Jamás. Pedro jamás volvió a ser el mismo, Esteban tampoco, Felipe tampoco, Natanael y todos los personajes que vemos en la Biblia. Y eso no ha cambiado. También los hombres que se encuentran con Dios en estos días nunca pueden ser los mismos. El borracho deja el licor, el drogadicto deja la droga. El chismoso se aparta del chisme, el contencioso se aparta de la contienda, el envidioso deja la de envidia, el peleonero deja los pleitos. Hermano, la verdadera vida cristiana es un cambio de vida, es un milagro. Pero ¿sabes algo? Tengo que recordarte, Dios te ha dado tiempo para que nos arreglemos. Yo veo todo esto que está ocurriendo hoy en día, hermanos, y yo siento angustia en mi corazón. Estoy orando, pasé toda esta madrugada orando. Eh, el Espíritu Santo no me dejaba dormir. Llegué hasta como las 5 de la mañana clamando, gimiendo delante de Dios. Me escribí una persona desde Portugal como a eso de las... Cuatro de la mañana, y le contesté, le dije: En este momento estamos orando y estaré orando por usted también. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle que Dios está dando tiempo a la iglesia para que la iglesia se arregle, para que tú te arregles, yo me arregle. Pongámonos eh, a cuentas con Dios. Es un momento muy especial lo que estamos viviendo. Mira, hermano, yo siento compartir esta palabra con ustedes, porque siento una urgencia, una urgencia de parte de Dios, hablarle a la iglesia, hablarle al pueblo, hablarle a los pastores. Yo sé que lamentablemente, hermano, la responsabilidad más grande está sobre nosotros los pastores. Si los pastores no están llenos del Espíritu, si los pastores no volvemos a la senda antigua. A vivir lo que predicamos es difícil que podamos traer un avivamiento a nuestras iglesias. Es imposible. Si los altares, si los hombres que están en los altares están vacíos, están muertos. Es difícil que los que están en la silla puedan estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hombres ardiendo en nuestros altares, llenos del Espíritu Santo. Y lo digo esto con mucho respeto porque yo también soy pastor y lo que estoy predicando me lo aplico a mi propia vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero quiero invitarles, por favor, a que vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante y vamos a estar compartiendo, gloria a Dios, este tema, te han dado tiempo en ese mensaje que el Señor le entregó a la iglesia de Tiatira. Es impactante, hermano. Cada palabra que sale de este libro sagrado, la Biblia, es impactante. Deja que la palabra te administre. Deja que la palabra te hable. Te confronte en este momento. Gloria a Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios va a ser algo glorioso en la vida de todos aquellos que estamos hambrientos de la palabra. Como lo digo en muchas ocasiones, yo ya estoy cansado de ver la condición espiritual de la iglesia y que no se despierte, que nadie se atreva a predicar la palabra tal como está escrita, sin quitarle ni agregarle. Yo sé que hay grandes motivadores, predicadores de nuestro día, que solo son motivadores, hermanos, solamente hablan de la prosperidad, solamente hablan del dinero, solamente hablan del éxito, pero éxito terrenal, no espiritual. Necesitamos hombres que prediquen de la santidad, hombres que prediquen contra el pecado, hombres que desenmascaren los pecados ocultos en nuestros altares, en nuestras iglesias. Necesitamos hombres que tengan la valentía que tuvo el profeta Natán de enfrentar al mismo rey David, gloria a Dios, cuando había cometido pecado con Betsabé. ¿Dónde están esos hombres? La iglesia debe de estar orando. En lugar de estar criticando, debe de estar orando para que Dios levante hombres. Aleluya. Mi alma te alabe, Espíritu Santo. Aleluya. Que sientan. Aleluya. El sentir de Dios en sus corazones. No necesitamos más hombres carnales, vacíos, muertos, raquíticos en nuestros altares. Necesitamos hombres que ardan en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Claramente dice la Biblia en el libro de Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Sin unción la iglesia no va a ningún lado. Pero Dios nos está dando tiempo para que nos arreglemos. Despiértate. Como le dijo Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Es tiempo de despertar iglesia. Ya no sigas en ese letargo espiritual, en ese sueño, en ese descuido, en esa indiferencia diabólica que ha tomado control de tu vida, que todo lo tomas a juego, a broma. Este camino es sagrado. Esto no es un juego, esto no es una broma. El infierno no es un pasatiempo. El infierno será por la eternidad. Así como el cielo es eterno, también el infierno es eterno. Esto no se lo están diciendo a la humanidad en estos días. Son millones y millones de personas que están perdiéndose. Mientras nosotros los cristianos nos peleamos entre nosotros en contiendas, en divisiones y en un montón de niñerías cristianas en nuestras iglesias. Basta ya. Necesitamos despertar la iglesia en la, en la vida espiritual para la gloria y honra de su santo nombre. No es que esté enojado, hermanito, es que estoy, es que hay algo que, que enardece en mi corazón. He pasado un tiempo con el Señor este día y no puedo soportar. Bendito sea el nombre de Dios eh, todo lo que el Señor ha puesto en mi vida en este día para compartir con ustedes. Bendito Dios, Aleluya. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, y escuche por favor con reverencia, porque hasta eso se ha perdido, hermano. Se ha perdido la reverencia en nuestras iglesias, se ha perdido la reverencia a la palabra, se ha perdido, hermano, todo pudor dentro de nuestros templos. Necesitamos un mover de Dios, un sacudimiento de Dios en nuestros días. Dios nos está dando tiempo, te está dando tiempo a ti que te arregles, pastor, evangelista, predicador, llamados profetas de estos días, porque la mayoría, hermano, solo tienen el título, pero realmente no son profetas de Dios. Mi alma te alaba, Señor, y yo respeto mucho a aquellos que lo son, pero que son verdaderos. Que el Espíritu de Dios da testimonio y que lo que hablan con su boca se cumple como lo dice la palabra. Porque hoy la gente habla y no se cumple nada de lo que hablan, hermanos, porque no es palabra de Dios, porque Dios nunca respalda lo que no, Él no ha dicho. Dios siempre respaldará lo que Él dice, porque si Dios te está usando, hablando a través de ti, se tiene que cumplir lo que tú estás hablando. Vayamos a las escrituras, por favor. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en tiatira. Cada vez que yo leo esa primera parte del mensaje a, un, a cada una de las siete iglesias, yo me estremezco por dentro porque yo soy pastor. Y sé que esas palabras están dirigidas especialmente a los pastores. Porque el mensaje se lo están enviando al pastor de la iglesia, porque el pastor es el responsable. El responsable de la doctrina que se enseña en esa iglesia. El responsable si en esa iglesia se vive en santidad o se vive en pecado. El pastor. Cuando el pastor sabe que las cosas no están bien y el pastor no toma cartas en el asunto, Dios nos llamará cuenta a nosotros. Es por eso Iglesia bendita, oren por sus pastores, respalden a sus pastores para que tengan tiempo para buscar a Dios, esconderse en su recámara secreta donde Dios revela su palabra, donde se revela el mensaje que viene del corazón de Dios para el pueblo. Hoy tenemos pastores demasiado ocupados. Hoy lo que tenemos a veces son hasta empresarios. Y otros se han hecho pastores porque no les gusta que nadie los pastoree, pero el llamado no lo tienen. Y por eso es que no sienten pasión ni amor por la obra ni por las almas. Y perdonen que diga esto, pero tengo que decirlo porque son así las cosas. Aquí dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en tiratira. Ese mensaje me ha dirigido a ese pastor de la iglesia porque la responsabilidad estaba sobre sus hombros. El diácono no será el que dé cuentas delante de Dios. El conserje de la iglesia tampoco. Los predicadores tampoco. El evangelista no, lo, no será el que está delante de Dios. Los pastores un día estaremos delante de Dios para rendir cuenta de la iglesia que Él nos puso a pastorear. Porque Él nos entregó un mensaje. Él nos entregó su palabra para que le entregáramos con pureza, que le entregáramos una palabra sin adulterarla, sin quitarle ni agregarle. La palabra tiene que ser entregada tal como Dios la ha dejado. A esta palabra no se le puede ni agregar ni quitar. Dios no necesita de la ayuda de nadie. Él es Dios. Y sigue diciendo, escuche bien quién es el que le manda este mensaje. El mensaje viene de parte de Dios, a través de Jesucristo. Jesús se lo da al ángel y el ángel se lo entrega a Juan. Y dice aquí, el Hijo de Dios. Oiga de, de dónde viene el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, aleluya, la máxima autoridad es el verbo, el verbo de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Mire qué manera más gloriosa en que el Señor se está presentando a esta iglesia de Tiatira. Y esto es lo que me impacta a mí personalmente. Yo no sé qué pasará con su vida, hermanito, pero a mí personalmente, cuando leo estas, estas palabras, me estremecen de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque aquí dice, yo conozco tus obras. A ti que Dios te está dando tiempo. A ti, a ti que me estás viendo en este momento. Tú que estás prendiendo este, estás escuchando este mensaje. Dios te ha venido dando tiempo. Y hoy Dios te dice a través de su palabra, yo conozco tus obras. Tú piensas que Dios no lo sabe. Tú piensas que tú eres demasiado listo. Que tú sabes evadir, esconder, tapar, no te pases de listo con Dios. Te sugiero que recibas esta palabra de parte de Dios y entiendas que si no te ha pasado nada este, este día, no es porque tú eres listo, ni porque estás tapando el pecado y que nadie lo puede descubrir, es que Dios te ha dado tiempo y no es que Dios no lo sepa. Dios sabe más de lo que tú mismo sabes. Bendito sea su nombre. Yo conozco tus obras. Esa palabra nos desnuda delante de la presencia de Dios. Con eso Dios nos está revelando a través de su palabra que los ignorantes somos nosotros. Él lo sabe todo. Él sabe todo de ti. Él sabe a la hora que te levantas, a la hora que te acuestas, qué dices, qué hablas. ¿Con quién hablas? ¿Dónde te metes? ¿Dónde tú andas? ¿Qué practicas? ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué andas en la mente? Todo lo que estás maquinando, esos pecados que no lo has cometido, pero que ya los tienes aquí en el corazón, solo es cuestión de tiempo para que los cometas. ¿Sabes algo? Hoy Dios te dice: Yo conozco tus obras. Agarra esta palabra y deja que esta palabra hoy penetre en el corazón tuyo. No fracases. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias a Dios por la oportunidad que te está dando en este momento. Te están dando tiempo. No es que Dios no sepa lo que estás haciendo. Dios lo sabe todo. Yo acabo de compartir un mensaje que aún las tinieblas resplandecen delante de él, dice el Salmo 139. David lo decía en ese Salmo, Salmo 139, verso 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde? David se preguntaba dónde. Porque Dios me había revelado que ante la presencia de Dios ningún ser humano, ningún ser creado es capaz de evadir la presencia de Dios. Por eso... Yo hoy te sugiero que sepa valorar el amor de Dios, que sepa valorar la oportunidad que Dios te está dando. Dios te ha venido dando oportunidades te ha venido dando tiempo que te arregles, que corrijas esa vida desordenada que llevas que arregles ese problema espiritual que tú tienes ese descuido, esa decadencia en tu vida de oración esa vida tibia que has estado llevando, esa forma de servir a Dios que vas a la iglesia cuando te da la gana, Dios te ha dado tiempo, no te has enfermado, todas las cosas parece que van bien, la compañía está prosperando, tienes buen los sueldos, la cuenta bancaria está llena de dinero, las, los biles están pagados, todo está bien aparentemente, pero cuando todo parece que está bien, pero si lo de aquí adentro está mal, es cuestión de tiempo, porque cuando Dios mira que tus caminos van torcidos y van desviados, el diablo, escúchame bien, al que mejor le sirve, más cruel le paga. El único, el único que es bueno y fiel es Dios. Valora este momento. Yo estoy compartiendo esta palabra y deseando despertar la conciencia de miles y miles de los que me escuchan. Aún aquellos que no han fracasado todavía, pero que están al borde del fracaso. Así de bueno es Dios con nosotros. Dios, en, hermanito, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Entregó a su Hijo perdonó nuestros pecados. Dios pudiera decirnos, hagan lo que les dé la gana. Si quieren perderse, piérdanse. Ya él hizo lo que tenía que hacer habiendo enviado a su hijo a morir por la humanidad. Mas, sin embargo, el amor de Dios es tan infinito, es tan grande, que a pesar de nuestra crueldad, de nuestra dureza, de nuestra apatía, de nuestras indiferencias, de nuestro rechazo, porque Dios no gana teniéndote a ti o teniéndome a mí. El que gana eres tú. Dios sigue siendo Dios sin mí. Dios sigue siendo Dios sin ti. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Escríbelo, memorízatelo, clávate eso en el corazón. Tú sin Dios no vales nada. Aunque tengas dinero, aunque tengas casa, aunque tengas carro, aunque tengas salud física, aunque te parezca que lo tienes todo, que eres una persona elegante, bonita, que tengas todo lo que desees en este mundo, en esta carne, pero si te falta Dios, tú eres el, más, el hombre y la mujer más miserable que existe en esta tierra. Dios es el que le da el verdadero significado y valor a nuestras vidas. Y por eso es que yo recalco con este tema: Dios nos está dando tiempo. Ojalá tú puedas valorarlo, puedas aprovecharlo, porque algún día estarás llorando amargamente. Si después de que oigas este mensaje, continúas con la vida haciendo lo que te da la gana, yo le doy un consejo a todos los cristianos. Ya no sigas con ese jueguito del cristianismo en la iglesia. Ya no sigas con ese jueguito en tu vida espiritual. Te va a venir el día malo, vas a fracasar, Satanás te va a hacer un daño terrible. El día que estés atado vas a querer clamar a Dios y Dios se habrá apartado de ti. Que no te pase lo que le pasó a Esaú, que por un plato de lenteja entregó su primogenitura. Y dice el libro de los Hebreos, que aunque después lo procuró con lágrimas, no lo pudo volver a, a recuperar. Que no te pase lo que le pasó a Saúl. Que por una locura de no obedecer la bendita y poderosa palabra de Dios, lo que Dios le había ordenado que hiciera, no lo hizo. Y Dios le tuvo que decir, ¿se complace Dios en sacrificio más que en la obediencia? Lo que Dios quiere es la obediencia de nuestra vida. Y por eso yo te recalco en esta bendita oportunidad. Dios te está dando tiempo. Algunos de ustedes quizás estén derramando lágrimas mientras oyen esta palabra, porque quizás ya fracasaste. Levántate. No te quedes en ese fracaso. No te quedes en el piso. Levántate. Dios te está llamando. Levántate. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Por eso es que Dios te ha permitido oír esta palabra. Para que te reconcilies. Para que arregles tu vida con Dios. Para que te levantes en el nombre de Jesús. No dejes que Satanás te tenga en el piso y te esté pisoteando el resto de tu vida. Párate firme en el nombre de Jesús. Y por eso esto me impacta tanto a mí. Cuando el Señor dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19: Yo conozco tus obras. Y lo que más me duele cuando leo eso es la ignorancia del ser humano que vive una vida como si Dios no existiera. Les parece que ellos viven aquí y pueden hacer lo que les dé la gana y Dios esté en el cielo, sentado en su trono y no se da cuenta lo que tú haces, ¿sabes? Dios es un Dios que lo escudriña todo. Conoce aún las motivaciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, le dijo David. Toda. Estamos desnudos ante la presencia de Dios. Desnudos. Recapacita, reflexiona. Saca tiempo para pensar. No camines a ciegas, no camines dando golpes en la vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te haga reflexionar y recapacitar. Dios no te quiere en esa condición en que has caído. Dios no te quiere en ese adulterio, en esa borrachera, en esa droga, en esa esclavitud de pecados que estás viviendo, que te ha vuelto adicto a la pornografía. Que todas las noches vas al culto, pero cuando llegas del culto te metes a la computadora a estar viendo suciedades que contristan el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso, por ese motivo, es que tenemos en nuestros días una iglesia llena de opresión y de ataduras del diablo. Porque tenemos multitudes de gente, de cristianos aún. Lamentablemente, cristianos entre comillas. Porque cristiano verdadero es aquel que vive en santidad y guarda la palabra y se guarda para Dios. Pero que viven atados por ese tipo de cosas, de pornografías y todas esas cosas. Guárdate para Dios. Mantén el temor a Dios reverente. No pierdas el temor a Dios. No tomes estas cosas a juego. No hagas que estas cosas, aleluya, se te conviertan a ti. Porque a mí me da un dolor profundo, hermanos que la gente le ha perdido la seriedad a este camino del Evangelio. La gente ha dejado de ver las cosas de Dios con la reverencia que este camino merecen. Es lamentable ver cómo los cristianos juegan al Evangelio hoy en día. Hacen chiste de las cosas de Dios. Te lo digo una vez más, esto no es una broma, esto no es un chiste, esto es sagrado. Míralo con el respeto que merece este bendito camino. No le sirva de tropiezo a nadie. Dios te ha dado tiempo, te está dando tiempo para que te arregles. Porque hace tiempo que dejaste de buscar a Dios, hace tiempo que dejaste de consagrarte, hace tiempo que dejaste de ayunar, de orar, de vivir una vida santa, de vivir una vida consagrada. Hace tiempo dejaste la llenura del Espíritu Santo. Hace tiempo dejaste de ser un cristiano auténtico y verdadero, un cristiano vivo lleno de la gloria y la presencia de Dios, hoy solamente te queda el pasado, los recuerdos, yo era, sentía, Dios me usaba, pero no viva del pasado, vive un presente, levántate en el nombre de Jesús, recuerda lo que dice esta palabra, yo conozco tus obras, y amor le dijo a esta iglesia, y fe, y servicio. Dios reconocía también las cosas positivas que la iglesia de Tiatira tenían delante de la presencia de Dios. Porque te voy a decir algo, cuando tú haces algo correcto delante de Dios, Dios te lo reconoce. Pero cuando tú haces algo incorrecto y que no es de su agrado, también Dios te lo va a decir. Porque Dios no tiene niños preferidos. Dios no anda buscando hacer cuello con nadie. Dios nos dirá la verdad aunque nos duela. Por eso es que yo amo tanto esta palabra, hermano. Y ese es el Evangelio que a mí me ha convertido. Que me digan la verdad, que no me estén pasando paños tibios sobre el pecado. Que no me digan que yo estoy bien cuando saben que yo estoy mal. Que no me digan que estoy lleno del Espíritu Santo cuando estoy apagado, vacío, delante de la presencia de Dios. Pero lamentablemente necesitamos auténticos predicadores llenos de Dios, profetas verdaderos de Dios, no gente embustera que dice que tiene dones y no tiene nada, que son gente nada más para, para llenar su ego. Lo único que ves, buscan es su propia gloria, su vanidad. No, mi hermano, aquí la gloria tiene que ser para Dios, la honra tiene que ser para Dios. Pero aquí viene algo maravilloso que Dios le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué maravilloso, hermanos. Qué lindo es que Dios pueda decir algo positivo de nosotros. ¿Qué diría Dios de ti? En este momento, tú que me estás escuchando, ¿cuál sería la opinión? Olvídate de lo que diga la gente, olvídate de lo que piense el hermano o la hermana, olvídate de todo eso. ¿Qué diría Dios de ti? que me estás escuchando en este momento, ¿cuál sería la opinión de Dios de tu vida, de tu vida espiritual, de tu relación con Él? ¿Qué diría Dios en este momento si lo tuvieras enfrente tuyo y Él tuviera que sacar o decir algo acerca de ti? ¿Qué tendría que decir Dios? ¿Diría que estás orando? ¿Que estás en consagrado? ¿Que estás viviendo en santidad? que llevas una vida entregada a Dios completamente, que estás lleno del Espíritu Santo, ¿diría Dios eso de ti? O lamentablemente, Dios tendría que decir, este estuvo lleno del Espíritu, pero hoy está apagado, vacío, muerto. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Pero recibe la palabra, continúo leyendo lo que dice este libro sagrado. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Tenía algo muy maravilloso la iglesia de Tiatira, porque estaban haciendo ciertas cosas agradables delante de Dios y que las estaban haciendo mejor que como cuando empezaron. Eso todo está bien, pero recuerda lo que te acabo de decir: Dios es un Dios que cuando haces algo correcto, te lo reconoce, pero cuando haces algo que no le agrada, también te lo va a decir. Qué lindo es este camino, hermanos. Aquí sí que no hay paños tibios, ni hay un consentimiento con el pecado. Dice aquí en el verso 20, pero ahora viene el pero. Y sabes algo que, si hay algo que me gusta a mí, es que Dios me reprenda, que Dios me corrija, que Dios me exhorte, porque el crecimiento está cuando Dios empieza a. A quitar los defectos que hay en tu vida. Yo prefiero que me digan cuál es mi defecto y no que me digan cuáles son mis virtudes. Porque si ya tienes alguna virtud, gloria a Dios por ello. Pero lo más importante es que nos ayuden a corregir aquellos defectos que todavía nos, nos afectan nuestra relación con Dios. Dice aquí: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dijo. Abre los oídos. Está atento a esa palabra. Deja que el Espíritu Santo de Dios, recuerda, te han dado tiempo. Deja que el Espíritu de Dios en este momento te haga ver a la luz de la palabra. Y averigüe si hay cosas dentro de ti que no le agradan a Dios. Averígualo, averígualo. No dejes que te lo tenga que decir la gente. Qué lindo es poder ser sincero. Hay gente que, hermanito, saben que Dios les está hablando, saben que Dios está tratando con ellos, pero no se mueven al altar a derramar lágrimas, porque les gusta más que la gente pretenda, crea que ellos están llenos de Dios, que ellos están viviendo en santidad. Ellos prefieren la opinión, la aprobación de la gente. Que la aprobación de Dios, querido hermano, deja de vivir preocupado por la aprobación de la gente. Busca la aprobación de Dios, que es la que tiene valor eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Escucha bien, dice aquí la Biblia, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Mira lo que tenía este, esta iglesia, tenía un serio problema con una mujer que estaba ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel es. Mire, hermanito, cuando yo leí esto, esta palabra, este pasaje, es algo que yo dije: esto la iglesia lo tiene que oír en nuestros tiempos. Porque si hay algo que está pasando en las iglesias hoy en día, es que se han vuelto iglesias tolerantes. Ven el pecado y nadie dice nada. El pecado se sigue cometiendo y como que si todos fuéramos ciegos. Aún los líderes dentro de la iglesia saben que hay gente que está viviendo en pecado y nadie se atreve a corregir ese pecado. Eso no puede ser así. Hermanitos, cuando se corrige el pecado, el temor de Dios entra a la iglesia. No destruyamos las almas. Escuche lo que digo. No te estoy diciendo que vayas y destruyas a aquel que ha cometido pecado, pero ve y corrígelo. Ve y háblale, ve y llámalo. Hazle ver la palabra. Háblale la palabra. Dile que el pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, que se aparte inmediatamente, porque eso contamina, eso destruye la vida espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia, un, un lugar donde la gente vive en santidad. La iglesia debe de existir el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios. El temor a Dios se ha apartado de la iglesia. ¿Por qué se ha apartado el temor de Dios de nuestras congregaciones? Por, estas, por esta causa, dice aquí que tolera que esa mujer ya no sigas tolerando. Es que es mi amigo. Es, el que, es que ese es el que más diezma en la iglesia. Es el que más ofrenda. Es el que más aporta. Nunca le pongas precio al evangelio de Jesucristo. Aunque sea el hombre más respetado, más rico de la iglesia. Si se apartó y quiere vivir en pecado, ve y corrígelo. No se puede tolerar el pecado. El día que toleremos el pecado en nuestras iglesias. La presencia de Dios se irá de nuestras iglesias. Se aparta la presencia de Dios. Y el diablo toma control. Y en lugar de sentir presencia de Dios, vamos a tener opresión demoníaca en nuestro templo. No podemos tolerar el pecado en nuestras iglesias. Y recuerda lo que te estoy diciendo. Dios nos está dando tiempo porque Dios se ha dado cuenta de la condición espiritual de toda la iglesia en el mundo entero. Hermanito, hay lugares de que usted llega al templo y en lugar de sentir una presencia santa, una gloria, usted lo que siente es una opresión demoníaca. Usted lo que siente es un vacío espiritual. Usted siente que lo que hay allí... Es algo que no viene de parte de Dios. Por favor, la iglesia hoy necesita discernimiento de espíritu. Pida los dones del espíritu y entre ellos pida el discernimiento de espíritu para que no se cuele el pecado dentro de la iglesia. Oh, gloria al nombre de Jesús. El Señor le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza oiga lo que dice la biblia oiga por favor atentamente a lo que dice la biblia no dice que dios decía que era profeta de dios que se dice una cosa es que se diga pero otra cosa es que dios diga que es profeta o que es un siervo de dios o que es un predicador de dios o que es un pastor de dios un evangelista de dios mira hermanito aquí dice se dice, o sea que la gente decía que era una profetisa. Hmm, bendito sea el nombre de Jesucristo. Oiga lo que hacía esta mujer. Que se dice profetisa. Enseñe cuál era el problema de esta iglesia. Habían puesto a esa... Mujer infiltrada que era una auténtica sierva del diablo a que enseñara. Cuidado, los que enseñan en la iglesia tienen que vivir lo que predican, lo que enseñan. Si no vives lo que enseña, suelta el púlpito y dáselo al que lo está viviendo. Es tiempo de decir estas cosas, hermano, porque hay mucha gente. Que por el conocimiento que tienen les aguantamos en el púlpito sabiendo que llevan una vida torcida delante de la presencia de dios viviendo en pecado viviendo en desobediencia en rebeldía no se sujetan a nadie no obedecen a sus pastores no se sujetan a la iglesia no se sujetan a los líderes a nadie pero enseñan en la iglesia porque tienen conocimiento nada más no, lo que necesitamos son verdaderos siervos de Dios compartiendo esta palabra. No cometamos el error que estaba cometiendo la iglesia de Tiatira, porque Dios nos ha dado tiempo. Aprovechémoslo, iglesia. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado tiempo. Lo que yo me maravillo aquí, mire, porque a Dios no se le cuela nada, nada. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Tenían a Jezabel enseñando, dice aquí la Biblia. Por eso es que la iglesia está torcida. Cuando los que están en los altares no son gente llena del espíritu, gente que ame la senda antigua, gente que predique la palabra sin quitarle ni agregarle, gente que hable de la santidad, gente que predique contra el pecado. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Hermanito, que esa gente no pueden predicar contra el pecado. Por porque ellos mismos están viviendo una vida de desobediencia delante de la presencia de Dios. Recuerda que el que está robando no puede predicar contra los ladrones. El que está tomando no puede predicar contra los borrachos. El adúltero no quiere condenar el adulterio porque él está viviendo en adulterio. Pero el que vive recto delante de Dios, predique esta palabra por amor a las almas. Por amor a la obra de Dios. Porque predicar la palabra como está escrita es por amor a Dios y a las almas. Yo no estoy sacando provecho de esto, es para la gloria y honra de Dios y por amor a ustedes, por amor a cada persona que me escucha a través de las redes sociales. Estamos trabajando arduamente para la gloria de Dios y por eso es que muchas veces les digo, ayúdenos a compartir, porque queremos alcanzar un gran número de almas para la gloria y honra de Dios. El tiempo se nos acaba. Y aquí dice la Biblia, escuche bien. Es increíble, hermano. Es impactante leer estas palabras. Que Jezabel, que toleres que esa mujer Jezabel, cuando usted oye ese nombre, aquí algunos eruditos bíblicos dicen que posiblemente no. No es que en sí esta mujer se llamara así, sino que tenía el espíritu de Jezabel y ustedes saben que cuando usted escuche ese nombre, Jezabel, todos nos acordamos de la mujer de Acab, de aquella mujer perversa que pervirtió el pueblo de Israel y lo llevó a la idolatría. Y lo llevó a hacer cosas abominables delante de los ojos de Dios. Y le dice que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué enseñaba esta mujer? Ustedes pueden comer lo que les dé la gana, aunque sea sacrificado a los ídolos, los llevó a la idolatría. Por eso es que los que estamos en los altares tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir vida santa delante de Dios antes de compartir esta palabra. Antes de pedirle a otro que sea santo, los que estamos predicando debemos de ser santos. No le digas a nadie que tengas que orar cuando tú no oras nunca. No le digas a nadie que tiene que ser santo cuando tu vida va torcida delante de la presencia de Dios. Hay que arreglar nuestra vida primero. Porque los que estamos, lo que nosotros damos, se, le, se le transmite al pueblo. Si tú escuchas una persona que tenga ataduras como esta mujer Jezabel, te va a contaminar la iglesia. Si pones a alguien a predicar, enseñar en estas condiciones como esta mujer enseñaba, dice aquí claramente la Biblia, y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira lo que hacía esa mujer. Pervirtiendo la iglesia de Tiatira, tira lo mismo que está ocurriendo en nuestros días: nada es pecado. Puedes subir al púlpito y vestir una licra y ponerte ropa ceñida al cuerpo que provoquen al sexo opuesto. No, todo eso, Dios no se fije en eso. Dios lo que mire es el corazón, mentiras del diablo. La Biblia dice en primera de Tesalonicenses 5:23 y el mismo Dios de Paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No olvides que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y usted dice: Sí, pero esas iglesias, usted entra y tienen multitudes, sí, porque Dios les está dando tiempo. La pregunta es aquella que Cristo le hizo a los discípulos cuando venían los 70 a entregar informe que venían gozosos, porque aún los demonios se les sujetaban. Y Cristo, en lugar de decirles que bueno, muchachos, que los demonios sí. se les sujetan, les dijo: No regocijéis por eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Si no le dijo que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, esté escrito en los cielos. Voy a ir concluyendo ya, queridos hermanos, y no dejes de pensar que Dios te está dando tiempo a esta mujer. Esta iglesia estaba cometiendo este gravísimo error de permitir que Jezabel enseñase y sedujera a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí viene una palabra poderosa, verso 21. Dice la Biblia, y le he dado tiempo. Eso me impactó a mí. ¿Por qué me impactó, hermanos? Te lo voy a decir por qué. Gracias a nuestro Dios, que Él no es como nosotros. Porque una mujer como esta, Jezabel, con ese espíritu de sexualidad, de inmoralidad, de idolatría, de paganismo, era para que Dios la talara de una vez derramara sus juicios y la desapareciera. Porque esa es la manera de pensar de nosotros. Pero yo nunca podré comprender el infinito amor de Dios. Porque a pesar de que tú que me estás oyendo has tocado fondo, has hecho cosas abominables delante de los ojos de Dios y tú lo sabes. Pero hoy vengo a decirte, Dios te ha dado tiempo arregla tu vida delante de Dios mira cómo es el amor de Dios a esta mujer llamada Jezabel que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a cometer a comer cosas sacrificadas a los ídolos que los inducía a la idolatría mas sin embargo dice aquí la biblia he aquí perdón y le he dado Tiempo para que se arrepienta. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Cae de rodillas. Ahí donde me estás escuchando, en ese cuarto, en esa habitación, en esa, en esa carretera. Detiene el carro. Detente. estaciona el carro y ponte a clamar delante de Dios. Pídele perdón a Dios. En cualquier parte del mundo que me escuche, en ese, en esa habitación, en esa soledad que tú estás. Que te sientes confrontado, que te sientes que este es el día que Dios te, te encontró. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Y escúchalo. Le dice Dios, te lo repito, le he dado tiempo para que se arrepienta. Cuando yo leí esa palabra, Dios dije, este es el tema para este día. Dios nos está dando tiempo. Aparentemente estás viviendo una vida desordenada y no te pasa nada, pero no, no es que no te esté pasando nada, es que Dios te está dando tiempo. No es que Dios esté contento y agradado con lo que estás haciendo, es que Dios te está dando tiempo. Escucha esta palabra porque tarde o temprano estarás llorando amargamente si no rectificas tu andar con Dios, si no corriges tu vida. Para ese jueguito de ese pecado que estás cometiendo en oculto y que estás evadiéndolo y que estás escondiéndolo y que estás creyendo que tú eres demasiado listo para evadir responsabilidad delante de Dios. Hoy Dios te dice a través de su palabra, aquí lo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, dile a Dios que te limpie, que te santifique. Que cambie tu vida. Dile que Él trate contigo. No importa el, 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 la, la magnitud de tu pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu pecado. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu perdón. Dios te ha dado tiempo, te lo recuerdo. Te ha dado tiempo, tú lo sabes. Dios ha venido tratando contigo. Dios te ha venido hablando de muchas maneras. Yo sé y tú lo sabes también que Dios ha venido hablando contigo. ¿Por qué no has querido oír la voz de Dios? ¿Por qué has endurecido tu corazón? ¿Por qué dejas que el diablo te siga pisoteando y te conviertas en la pelota del diablo y que juegue contigo y haga contigo lo que a él le da la gana? ¿Por qué hoy no le das un giro total a tu vida y te vuelves a Dios? Hazlo, este es tu día. Esta es tu gran oportunidad. Ya no continúes por ahí. Escucha bien, te lo voy a terminar de leer. Le he dado tiempo para que se arrepienta y oiga lo que dice con dolor, porque esto es doloroso, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Eso es lamentable. Que tú estés oyendo la palabra y sabes que estás mal y que tienes que cambiar tu vida. Y que tú determines en tu corazón, ya no es culpa de Dios, es culpa tuya toda. Dios no tiene la culpa en nada. Dios nunca ha tenido la culpa. Ya es culpa tuya total. Porque Él te ha dado el tiempo, pero tú no quieres arrepentirte de tu pecado, de tu maldad. Deja que Dios trate contigo. Aquí viene, aquí viene la mano de Dios. Dice el verso 22, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo. A ti que la estás tolerando, a ti que estás viendo que el pecado se comete y no dices nada, también pagarás las consecuencias. No podemos hacer caso omiso, las cosas no están bien, la iglesia está caminando de una manera desordenada y nadie dice nada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos han dado tiempo, te han dado tiempo, aprovechalo. En este momento voy a invitarle a todos los que quieran reconciliarse, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Deja que la sangre de Cristo te limpie. Te santifique, te regenere. Deja que Dios transforme tu vida. Ya no continúes en esa condición. Deja que los brazos de amor de Dios te aprieten fuerte y te saquen de ese hoyo de pecado donde has caído, de ese fango del pecado donde has caído. Dios te va a perdonar. La sangre de Cristo tiene poder. Quiero que hagas esta oración conmigo. El hecho de que tú repitas lo que yo diga no quiere decir que tú eres salvo, porque depende de la sinceridad y honestidad que hay en tu corazón. Lo único que yo voy a hacer es guiarte, porque entiendo que hay muchos de ustedes que quizás nunca han sido cristianos y no saben ni qué hacer. Pero la Biblia dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús, que Dios levantó de, a Jesús de los muertos, será salvo. Así es que repite esta oración conmigo: Señor Jesús. En este momento te pido perdón. Limpíame con tu sangre de toda maldad. Purifícame, santifícame. Me duele en lo más profundo de mi alma haber pecado contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad con tu sangre preciosa. Gracias Jesús por haber llegado a tiempo. Perdóname. Perdóname de todo corazón, te lo pido. Me duele profundamente haberte ofendido. Gracias Jesús por haberme perdonado. Amén. Quiero orar por ti, que te has reconciliado, has aceptado, y por todos los que están enfermos, oprimidos, atados. Quiero hacer una breve oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que han reconciliado y aceptado, límpialos con tu sangre. Libértalos de toda esclavitud de pecado, de toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús, Satanás hoy has perdido toda autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora te pido por ese que está enfermo, el que está en el hospital, en esa cama de en esa cama de enfermedad, Señor. Ságalo por tus llagas, en el nombre de Jesús. Lleva un milagro, levántese paralítico, quítese dolor de cabeza, problemas en las arterias, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre. Mira a aquellos que tienen dolores en las articulaciones, Señor. Venas tapadas, dolores de cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, por tus llagas, recibe tu milagro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte el video, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal y démosles juntos la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Dios les bendiga mucho. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez. Y nos vemos en la próxima programación. Que Dios te bendiga.